viernes. Muy bien, muy bien, muy bien. Contenta, como siempre. Qué alivio. Yo me levanté y dije, qué alivio este clima con un poquito de viento. ¿Sintió el viento o no sintió el viento? Ah, bueno. Sí. ¿Ahora? Ahora sí lo escucho. Perdón, mejor. No sé por qué. Bueno, está muy nublado afuera. Según Inumet, va a haber alguna probabilidad. Mira, acá está en el mapa de dónde vendría a ser el inicio de la tormenta. Hay alerta amarilla para esta zona del país. A las 10:30 de la mañana se va a actualizar. No sé si va a entrar para acá, no tengo ni idea. Lo que sí está pronosticado para acá, que en algún momento empieza a caer agua, a llover. Y bueno, tendremos la posibilidad de, en la mañana, algo ya de precipitaciones y tormentas, mejoras temporales y neblinas. Hacia la tarde-noche, cubierto con precipitaciones y tormentas y neblinas, puede haber alguna fuerte racha asociada a tormentas de viento en la tarde. La máxima para hoy van a ser 34 grados. Y afuera pesado, realmente, pesado, si no hubiera una brisa... Bueno, cálida. Que tampoco está helada, la brisa está cálida igual. Si la brisa no estuviera soplando, estaría más insoportable aún. Pero bueno, acá estamos, señores. Estoicos, laburando. Es verdad. Poniéndole el hombro al país. Es así. Aparte, los viernes es lindo trabajar. A mí me gusta trabajar los viernes. ¿Solo trabajar los viernes le gusta? No, me gusta trabajar todos los días. Todos los días. Pero los que me cuesta menos bien. Son. Para que tengo mucho, a ver. Ah, no tengo idea, como subió pensé que era relacionado con algo y yo quería escuchar cuando temón iba. Temón igual, temón. Temón, temón. Me dio ganas de bailar porque claro, es viernes. Y el la cuerpo música, lo sabe. Claro, fue lo que te quiso decir. No entendí, entendí chicos, yo soy un tipo que no soy muy fino para esto. Bueno, primero de diciembre, Evelyn, ¿cambió en algo su día primero hoy de que arrancó el último asusta, mes del año? Me asusta que sea primero de diciembre. ¿Qué le asusta? ¿Qué le da miedo? Me asusta que pase tan rápido el año, que estamos pisando las fiestas. Que vamos a seguir creciendo. Pero crecer no sé, todos no los días. Sé, no sé. Primero de noviembre, no, primero de agosto, primero de septiembre. No, ya sé, pero como que pasó muy rápido volando y abrís los ojos y es primero de diciembre. Sí, tienes razón, ya estamos. Como bueno, que es un cimbronazo a la vida. Estamos viejos, sí, señor, estamos grandes. Yo no sé si estaremos viejos, pero grandes seguro. Sí, grandes sí. Grandes seguro. Y hay días que te ves viejo y hay días que no. Yo me veo hecho percha en el espejo, ¿no? ¿Ah, no? Me veo hecho percha. Ah, ¿te ves hecho sí, percha? Pero lo tengo asumido. Yo ya sé que estoy hecho medio así como que no estoy bien, hermoso, como nunca estuve igual. Pero ya no me levanto y digo, hoy me levanté feo. Ya no, está. Pero convengamos que me es normal levanté. Que hay días que te ves más guapo y hay días ¿más que te ves qué, menos guapo. ¿Más qué? ¿Guapo? ¿Pero qué vivimos en Colombia, en Venezuela? Que me he visto muy guapo en el espejo. No, pero ahí iba al retrete y estaba guapísimo. ¿Qué le pasa? Me mirás en el espejo un día y decís, caramba, no estoy tan mal. No estoy tan mal. ¿A usted le pasa eso? Y hay eso? Días que me veo hecha percha. ¿Cómo te sentís? Sí, me pasa. ¿Porque su espejo miente cada tanto o dice porque no, el mío... pero eso depende de tu ánimo, cómo no, te no, levantes, no, no. Tu ímpetu. Más de unos, la gente que está viendo, le pregunto si no les pasa que ahí a que se ven, es normal igual. Me gusta, ¿eh? Quiero que contesten. Es normal igual que un día te veas lindo y un día te veas feo. Yo me veo siempre chupacha. Un día te veas seductor y otro día te veas... Me quiero esconder atrás de un árbol. Seductor nunca, no, no claro, me acuerdo que te, si que te sientas vez... sexy. Que te mires al espejo y digas, ¡ay, qué sexy que soy! Yo andaría conmigo mismo. Yo no andaría conmigo mismo. Bajo, bajo cantidad de conceptos no andaría conmigo. No. Pero no me pasa eso, Evelyn, de mirarme y decir qué sexy estoy. Es más, me miro y hago así. Mirá si vos estás y decís, sexy, me levanté hoy. Voy a y hacerlo. Ana te mira. Bueno, no vamos al baño juntos con Ana. No, igual, pero ¿no? Dejaste la puerta abierta. Ponele, te vas a peinar, no es preciso pasar perdón, doble candado perdón, en la puerta. ¿Me voy a qué? Te vas a peinar. Me voy a peinar. La barba de poder peinar, ¿qué? Me voy a peinar, dijo. Bueno, la barba. Te vas bien. A peinar la barba. Sí. O lo que quieras vos, peinarte. Vas al espejo. Señora. Vas al espejo, te mirás y decís, ¡wow! ¡Qué bello me levanté hoy! No me pasa eso. Y no con sé la puerta no. Abierta. Y empezás, y de esa misma felicidad, ¿viste que cuando comes algo rico te da ganas de bailar o de cantar? ¿No te pasó? Ver, vivimos en universos paralelos, le digo. No, Emma, si estás comiendo algo rico, qué rico esto. Y bailás de felicidad. ¿Nunca te pasó de bailar de felicidad? Ah, sí, en la mesa hago así como un movimiento. Bueno, de la felicidad que te provoca. Sí. Bueno, de verte tan sexy, te mirás al espejo y tirás unos pasos de baile ahí, unos prohibidos.
¿Vos qué decís, que Ana qué puede decir si te ve así? Me llama el psiquiatra. Inmediatamente llama la gente de EMI primero para que me encamicen, me pongan algunos productos. Te levantás y decís, wow, wow. Y después psiquiatra en fija, señores. Psiquiatra en fija. Yo creo que sí, yo creo que la gente nos va a decir y nos va a contar que hay días que nos levantamos, que nos vemos feos, hay días que nos vemos bien, hay días que decimos, estoy avejentado. Sexy Barrigón, ese es un temazo. A ver. Sexy Barrigón se llama. Soy lo que el mundo quiera. Estoy de acuerdo. Me encanta. Esta no me gusta. Me gusta la música brasilera igual. Ah, sí, ahora. Bueno, señores, señores, tenemos regalito de Lace, de la gente de Lace, de la nueva edición de Fleming Hot, así que pueden anotarse y decirnos cómo se mira en el ¿Cómo espejo. ¿Cómo se ven? ¿Se ven así como digo yo, que un día te ves lindo y otro día te ves feo? Es más, quiero que la gente tenga autoestima hoy. Sí. Hoy me levanté hermoso, hoy me levanté hermosa. Y es viernes, eso, ¿vos sabías que eso influye? ¿Serio? En tu ánimo, es viernes, se acerca el fin de... Voy a descansar, ponele en la mayoría descansan los fines de semana. Influye. Perdóname, perdóname, no sí. Te enojes. No. Eso es un temón. I'm too sexy, eso es un temón. Lo escuché el grueso de la voz de cuando arranca. Arránquelo, arránquelo, que es un temazo para escuchar ahora. Ah, me encanta, hacía años no lo escuchaba. Too sexy for my love, love's going to leave. Temazo, Diego. Qué golazo de la cancha. ¿De qué me doy cuenta? Dice, menos mal que te das cuenta. ¿De qué me doy cuenta? ¿De qué te das cuenta? No sé, ¿de qué ¿Quién habla? Escribe? ¿Quién escribe? Piru, no sé. Ah, ¿de qué habla? Él debe es cuando te largás la piel así y te nace la nueva. Sharon. Qué viste que a las viboritas le nace piel nueva. Bueno, para qué jugar increíble, hoy. ¡Qué increíble! Para jugar por las papas Lays de hoy, de la mañana de hoy, sí o sí tiene que poner. No. ¿Qué dice? Ah, bueno, está. Buen día, hoy es el cumpleaños del más grande ferrocarril. Cumple más años que Peñarol. Vea, dos cosas te voy a decir. Bájame la música, estoy dolido. No hablen de gente nacional que hable de Peñarol, no me gusta eso. ¿Ah, no te gusta? No, mentira, toda buena onda. No sé cuántos años cumple. Felicidades a la gente de ferrocarril, no tenía ni idea. No dije nunca eso. Y anotame para el sorteo, ¿qué? Dice que no andarías con vos misma. No hablamos de eso, ¿no? No, yo dije que no andaría conmigo mismo. Fue Emma, no fui yo. Para el sorteo tienen que poner hoy me levanté hermoso, hoy me levanté hermosa. Si no, no participa nadie. Hoy estoy medio dictador también. Hoy me levanté hermoso, hoy me levanté hermosa. Tu nombre, tus últimos cuatro números de documento y participamos del sorteo de las papas Lays que las regalamos hoy para que las puedas venir a buscar en la tarde mismo para que pases por acá por el canal. Qué bueno, qué bueno, qué rico. Es la consigna de hoy, que todo el mundo tenga la posibilidad de jugar, ¿le parece? Sí, perfecto. Bueno, arriba, que la mañana recién comienza, 17 pasaron de las 10 de la mañana. Hablando de cosas ricas, hoy tengo un cumpleaños y va a estar el servicio de Cristina Sánchez. Qué feliz que voy a estar, bueno, señores. Hoy ni almuerzo al mediodía. Y sí, vas acumulando el hambre. Ni almuerzo, sí, porque voy a estar feliz de la vida, pero disimula cuando llegues, ¿no? No vayas directo a la mesa así como un goloso. ¿Qué quiere que haga? ¿Que vaya a pescar o algo antes? ¿Que case mariposas o algo? No, pero hacete como que estás relleno. Uno llega y el pa. Pa, así, de una. No preguntes si todavía no sirvieron. No, yo, ya viene. Llegar temprano, llegar. Empieza a las 21:30, llegar 5 y 5, 5 y 10 más o menos para estar atento a la jugada. Una base, no, no. Una base para Emma. 111 años cumple el grande hoy. ¿En serio? ¿111 años? Ana dice, hoy me levanté hermosa, 498/1. Lore dice, buen día. Ferro cumple 111 años. Buen día, ¿cómo le va? Miguel dice, hoy me levanté hermoso. ¡Qué bueno! Se ríe mucho Miguel también, que le gustó eso. Pablo dice, hoy me levanté hermoso, pero cascarrabia. También sirve. También sirve. Sí, claro, no a mí está mal. ¿Cuántas veces me levanté yo hermosa y neurasténica? Sí. No sé cuántas veces. Igual me provocan, ¿no? Me provocan, sí, me provocan para que yo se me salga así la térmica. 448/1, Pablo, que juega con nosotros por las papas Lays, señoras y señores. Buen día. Hoy me levanté hermosa y se ríe. Vamos, Daniela, que la idea es esa. Qué lindo. 842/0, bienvenida la hermosa de Daniela. Hola, buen día. Hoy me levanté hermosa. Soy Karen, 897/2 y pone una chica bailando. Ay, así qué lindo, claro. Se acerca el fin del viernes. El fin de semana, la gente se relaja. Señores. Hamilton me dice... No, Milton me dice, hoy me levanté con ganas de trabajar. Gracias a Dios me acosté y se me pasaron. Dice, no sea payaso, hágame el favor. ¿Usted está trabajando, Milton? ¿Usted? ¿Tampoco las 8 horas? ¿23? No.
18 de las 10 de la mañana. ¿Quiere buscar la primera tanda? Bueno, como quiera. Primera tanda, venimos con videitos mientras la gente se sigue jugando con nosotros por las leyes que tenemos para regalarles a todos ustedes. Sí o sí, la consigna de viernes hoy, primero de diciembre, último mes del año. Hoy me levanté hermoso, hoy me levanté hermosa. Qué lindo, y qué jugamos lindo, todo. Qué lindo. Ya venimos, Kat, en compañía de la tele. Gracias, Diegote, y a todo el equipo. Sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Nuestra misión es darle una atención de calidad a nuestros pacientes y mejorar su salud visual. Atendemos niños y adultos, realizamos recetas de lentes para VPS, toma de presión ocular, fondo de ojo, control de glaucoma y mucho más. Los esperamos en Rincón 245 de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Agenda tu consulta al 099-077-036 o al 473-22046. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Si hay reunión de amigos, hay chorizo parrillero Bordenave. Si hay reuniones familiares, hay chorizo parrillero Bordenave. Picado, al pan, con chimi, salsa criolla o solo, como más te guste. Siempre, siempre chorizo parrillero Bordenave. Lo conoces desde hace mucho, lo disfrutás desde siempre. Bordenave, el mejor bocado del día. Vero Niles, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Roblof. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922. Branca, 24 horas. Sabés que en todo momento estamos para vos. Por eso las 24 horas podés contar con nosotros. Con una gran variedad de artículos, te aseguramos que vas a encontrar lo que necesitas y al precio justo. Branca, 24 horas. En Paraguay Ascencio. Con envíos a domicilio desde las 8:30 y hasta las 2 diariamente. Aceptamos débito y crédito. Para tu mayor comodidad al momento de pagar. Branca, 24 horas. Tu 24, siempre. Somos luminosos, somos corpóreos, somos ploteo vehicular, somos calidad, somos tu marca, somos carteles, somos Medici Carteles, somos tu identidad. Descubrí más en medicicarteles.com o al 098-725-357. Insta, medicicarteles.uy, info@medicicarteles.com. Plaza 1, Viera 86.
Cueto Seguros, más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado: Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros, más que seguros, vendemos confianza. Viajes Uruguay Mil Rutas. Somos una empresa dedicada al turismo nacional. Nuestro objetivo es que puedas recorrer y conocer nuestro hermoso Uruguay. Por más información, comunícate con nosotros 092-457-444. Uruguay Mil Rutas. Conectar con lo nuestro nos identifica. Super ofertas quincenales de los Rusitos y Tío Elvio. Jabón líquido Granby en dos fragancias, 3 litros, 159 pesos. Yerba Arminio compuesta, 1 kilo, 159 pesos. Pañal Baby Sec Plus, todos los talles, 359 pesos. Ofertas quincenales de los Rusitos y Tío Elvio. En sus dos casas, Agraciada y La Vía y Paseo de Compras. Promo válida del 29 de noviembre al 14 de diciembre. Pollo, pollería y roticería, Bilbao y Barbieri, pollos frescos todos los días, más de 40 tipos de comidas, más de 15 tipos de ensaladas, listo el pollo. Teléfono 473-54037, Bilbao y Barbieri. Un tatuaje en la espalda,
¡Qué temazo! Diego debe estar feliz. Se lo pasó todo el celular esos temas, ¿eh? Me imagino. Todos al celular. Me imagino. Bueno, ¿con qué venimos, Evelingue? Bueno, te muestro cinco formas. ¿Vos cuando utilizás el ja? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Depende de lo que te escriban. Claro. O cómo querés que le llegue a la otra persona, al receptor. No sabemos eso bien. Yo ya estoy en modo... Escríbame algo en el celular. Yo no estuve, mirando, observando las formas que nos explica cómo utilizar el jajaja y bastante bien. Yo ya estoy en modo... Cuando es una forma irónica, perdón. Ah, dale. Cuando es una forma irónica de que querés ponerle a alguien, como que no querés darle mucha pelota, o sea, perdón, le decís ja, ¿cómo puedo decir? Sí, ponele. Bueno, ponerle alguna... Algo medio grosero, le pones ja. Como claro, para no decir, qué jodón. No es un jajaja de que decimos, me dio mucha risa lo que me dijo, me causó gracia, no. El ja, muerto. Es como para cortar la charla. Cortar, sí, o le contesto porque le contesto. Bien, bueno, pero vamos. Que hay gente que... Vamos al video a ver qué tiene. Bueno, cómo no, cinco formas de utilizar el jajaja en un chat. ¿Cinco formas? A ver el video. Qué cantidad de formas vemos, que hay. A mí vemos. ¿Cómo utilizarlo? Formas de utilizar ja, ja, ja. ¿Quién es ese? Un ja es perfecto para hacer drama porque suena agresivo y puede terminar en pelea. Mándale dos ja, ja a esos que te mandan memes que no dan risa, porque si no lo haces se ofenderán. ¿Qué? Escribe tres ja cuando no sepas qué más decir, aunque no sea gracioso. Cuando algo realmente te da risa, cuando algo te dio demasiada risa, mándale 5 o más ja. Es como diciéndole, bravo, me hiciste reír. 5 formas de utilizar jajaja. Es como el señor que habla del chat, del jaja, es como el cantante de los Rolling Stones devaluado, ¿no? Es como cantante de los Rolling Stones medio pasado por... Después de una gripe importantísima, le digo, ¿no? Habla raro. Bueno, está bueno porque te explica. ¿Llegaste a escuchar bien? Llegué a escuchar, sí. Y nos tiene, no sé si está mal. No está mal. Es que más creo o que menos... Creo que sí, no lo había pensado. Evaluamos nunca. Más sí. o menos igual. A ver si bueno, tengo... Déjame pensar. Déjame buscar un chat con vos cuando a ver ves, si tengo... ¿No te pasa que a veces estás cansado y no. quieres contestarle a alguien que no le caiga mal? Le pones ja, ja, ja. Ja, 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 así ja, separado. Ja, ja. Separado. No, junto, ja, ja. Como que te reíste, pero bueno, hasta ahí, no quiero charlar más. Bien, sí, bueno, sí, puede ser, sí, no lo había tenido. Ahora, cuando una amiga te manda algo. No lo había tenido. Y te quieres reír mucho, le pones ja, 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 ja. El último ja que tengo con vos es de 3, ja, ja, ja. Claro, bien, buena onda. Sí, ja, 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 3, ja, ja, ja. Estoy mirando para atrás, así. O sea, somos gente seria, no hablamos guarangada nosotros en los grupos y en los privados. Ay, mirá, Evelyn, esto va a romper la relación. La tengo toda la fecha. El 15 de noviembre te mandé un ja solo. ¿Y estarías de mal humor? Ja. Y vos me pusiste ok, gordo, sucio. No, mentira, no fue así. El ranking debe ser así. Te contesto, ja. Un ja. Te contesto. No jodas más. Ponele, te dijeron algo y como con segundo decís ja. Doja. Qué loco, qué loca boba. Doja. Doja es como para cumplir. Treja. Con treja juega Bielsa. Tipo que sí. Con treja como que ya hay más humor, bien. Ya tipo está todo bien. Y después cuando te fuiste de los tres, es porque hay re buena onda y te matas de risa. Bueno, yo quiero te contarles... Te cae bien esa persona, porque tiene que ver también con la persona que le estás contestando. Sí, también. También, ¿no? Es lo tiene mismo contestarle mucho. A tus hijos que a un desconocido. Claro, sí. Yo quiero contarles a todos que a partir de hoy, mis respuestas en gracioso van a ser jo, tipo Papá Noel. Ah, mirá. Todo diciembre no contesto con ja, voy a contestar con jo. Aplica lo mismo, pero con jo. Jo, todo así. ¿Un problema tenés? No, tengo, sí. Y la gente no va a entender nada, pero no importa. Los que están mirando y me hagan chistes, les voy a contestar con jo. Papá Noelero, señores. Igual decirle que vos ya, eso ya lo aclaraste, ¿no? En la tele, después aclararon la radio. No, tampoco voy a ponerme a aclarar todo porque cada vez que escribo. Porque si no, No van a entender. Le pongo un Papá Noelito de fondo. Ahí está, genial. Jo, ping, sticker de Papá Noel. Genial. Lore me dice, hoy me levanté hermosa, soy Lore, 631/6. Qué lindo, Lore. Ana me dice, hoy me levanté hermosa, Ana, 016/8. Y es más, Ana me manda sticker, por las dudas que no le crea. Qué lindo, manda sticker, que se levantó hermosa, Ana, bien, Ana. Beso grande.
Recién me levanté, llegué. Pará. Hola, buen día, recién llegué. Quiero esas leyes. Hoy me levanté hermoso. Como el oso, dicen por acá. El hombre es como el oso. Mientras más feo, más hermoso. Me gusta ese tema también. Hoy me levanté hermoso. Soy Andrés, 420/6. Buen día, pará que se me fue el dedo. Hoy me levanté hermosa. Soy Luana, 167/3. Hoy me levanté hermoso. Soy Diego. Bueno, lo otro no se puede decir, Diego. Un beso grande, pero esa nota, no, te hace una... Dice que se miró al espejo y... Voy a decirlo, no importa, bueno. Me quedé un poco de asco. Lo más lindo que me miré fue el ombligo medio velludo, me dice. Ah, bueno, capaz que admira su ombligo. Loco. Yo esperaba igual otras cosas que dijeran, por eso... No, va, pero si lees eso no lo voy a leer. Patricia dice, hoy me levanté hermosa. Después se me fue porque tengo que cocinar, lavar, ir a buscar los gurises a la escuela... Bueno, Patricia, no todo en la vida se puede. 9:45/1. Emma, hoy me levanté hermoso, no tanto como ustedes. ¡Ay! ¡Qué lindo! Hola, Martín, ¿cómo estás? Martín, que juega con nosotros, 50:00/8. Un beso grande para vos. Bueno, algún mensaje más sigue cayendo. Para jugar por las leyes hoy, tenés que ponernos, hoy me levanté hermoso, o, a sus defectos, hoy me levanté hermosa. Tu nombre y tus últimos 4 documentos para participar del sorteo de las papas Lay's de la nueva versión Flaming Hot que vinieron a Uruguay para quedarse, para instalarse y para instaurarse, señores. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos... ¿Usted escuchó hablar del succionador? El succionador. El succionador de veneno. ¿Escuchó algo o no? No. Es como que impresiona los, un poco. En los círculos que me muevo no hablamos de gente, de succionadores. Bueno, es algo nuevo. Papá. Algo nuevo. Es un aparato de succionador de venenos. Yo me quiero retirar. No, escuche, tiene que ver. Retirar. Chupo la saliva en 20 segundos. ¿La saliva? En 20 segundos. El veneno, no sé. El veneno, sí, pero es la saliva. ¿Saliva? ¿Lo mismo o no? No quiero irme, Diego. ¿No, o sea, es lo mismo? Y no. Bueno, el succionador veneno, ¿conocías este aparato? Si te pica cualquier insecto o una serpiente, con este aparato saca el veneno y listo, salvado. Ah. Succionador de veneno formato jeringuilla. ¿Jeringuilla? Se nota que es bien uruguaya el texto, jeringuilla. Es un formato jeringa. Sí. No hagamos señas con las manitos. Alguna puede filtrarse con lo que se enseña con la manito. Claro, bueno, un quilombo. Está bueno, quilombo. Tenemos el video, lo podemos ver un poquito. A ver, Diego, el video. Pero me parece succionador. Que está bueno, porque digo, si vos sos alérgico a las abejas, vas por ejemplo. A tener suerte. Al final, si te pica una víbora, no te mueres. ¿No? Ya que me negaba totalmente a chuparte y sacarte el veneno. Menos mal que me he comprado esto y vas a tener suerte. Al final, si te pica una víbora, no te mueres. ¿No? Ya que me negaba totalmente a chuparte y sacarte el veneno. Decime menos si mal bueno. Que me he comprado esto y vas a tener suerte. Al final, ¿qué? Si te pica una víbora... Ya terminó. Es cortito. Es cortito el verso. Porque la idea era menos ver mal que me la imagen esto del y vas a tener suerte. Al final, si te está pica bueno. Una víbora... Si lo dice así... Yo creo que... Totalmente no sé si para el marketing el nombre del producto lo ayuda. Al final, si te pica una víbora... No sé si el ¿no te gusta succionador? No sé si el nombre es el marketingeramente. Al final, si te pica una víbora. Eso me lo mandó Piru, dice que lo necesita para Rickon. A él lo pica una víbora. Lo necesita para Rickon, dice por ahí. Al final, diga, si te pica una víbora. Al final, si te pica una víbora. Él necesita un succionador de veneno. Sí, dice que necesita un succionador de veneno, por las dudas. Necesita un succionador bueno, de veneno. Nunca había visto, me parece una guasada. Sí. Pero bueno, capaz que a alguien le salva la vida. No tengo ni idea si da resultado tampoco eso. Yo creo que está bueno para las personas que son alérgicas. Alérgicas está... a... Sí. A la picadura de la abeja, por ejemplo. De la abeja, de la avispa. Hay otro bichito redondo que pica fuerte. Tipo el mangangá. El mangangá, el mangangá te pica re fuerte. Te pica un mangangá, pero sí, mirá. Y te hincha todo. Desde acá te rascal no, la picadura, sí. Cuando Facundo era bebé, un día estaba en el coche y un mangangá le picó el ombligo. ¿Me estás jodiendo? Lo sí, que sí, debe haber. No sabés cómo lloraba, lo tuvimos que llevar al médico. Le quedó el ombligo que parece que le iba a salir para afuera. ¿Qué mangangá? Impresionante. Traidor. Pero después descubrimos que en el fondo había un nido de mangangá. ¿Y qué hicimos? Y lo sacamos. Qué feo, pobre no, animalito, se sale la y casa. Y bueno, ¿era mi hijo o la mangangá? No, tienes razón, yo estoy de acuerdo con vos. No, pero aparte era bebé, no sabes la alergia. Porque de por sí, pobrecito. Por más que no seas alérgico, cuando son bebé... son más propensos a que reaccionan a una reacción sí, alérgica. Sí, no sé. Sí, yo le tengo miedo a los mangangá. No, yo nunca me picó un mangangá.
Pero conozco gente, una vez que estábamos en el campo, en lo rupestre, y a un conocido le picó en el omóplato, en el mangangá. No sabe cómo le dejó así un grano así espantoso, ¿no? Era un grano, era como una salida para afuera terrible. Pican fuerte los bichos esos, señores. Sí, ¿eh? Sí, sí. O por ejemplo, te puede picar en algún lugar que... Por el cielo de enero va el zumbador. A ver si el monte tiene. Este me gusta. A ver, para ahí, quiero escuchar. Ventilador. A ver si el monte tiene. Quiero escuchar. Ventilador. Ventilador. El estribillo. La pitanga lo mira, lo mira, lo mira, lo hay mira. Lo que más me gusta es el manganga amarillo tan barrigón. Seguro, así se llama, señores. Bueno, el amarillo. El manganga amarillo tiene motor. Bueno, está. Esta dice tiene motor, pero en alguna dice tan barrigón, creo que dice. Tampoco me acuerdo ahora, ¿no? Gracias, Diego. No ¿cómo sabía está, Diego? Que había manganga amarillo. Sí, es peor. ¿Existe? No, sí, existe, pero no sé la diferencia entre uno y otro. Lucrecia, que se anota, hoy me levanté hermosa, pero ustedes están radiantes, como siempre, dice Lucrecia. Un beso grande. 407/0, bueno, mucha gente jugando. Hoy me levanté Aquiles, también dice que se levantó hermoso. Gracias, Aquiles, por estar de otro lado. Y a toda la barra, qué lindo. Agustina dice, hoy me levanté hermosa, pero sin ganas de trabajar. Me gusta también, ¿eh? Moviendo. Agustina dice, hoy me levanté hermosa, pero sin ganas de trabajar, Ulises. Un beso grande para ustedes. El viernes cuesta, chicos. Sí, no, pero hay que días. Ponerle onda. Es algo controversial. Te cuesta, pero le pones onda porque ya llega el fin de... Ana Clara dice, hoy me levanté hermosa. Ayer también. Antes de ayer también. Bueno siempre. Qué lindo. Un beso grande dice que... Nos mira todas las mañanas cuando no tiene que trabajar y si no, nos mira en las repeticiones. Ah, qué lindo. ¿Vos pobre sabés que mucha gente, ¿no? que no puede ver a la mañana nos mira en las repeticiones, me han pobre dicho. Pobre gente. Vernos y vamos en vivo, la noche. Vernos en vivo ya es raro. En las repeticiones debe ser como... Vos sabés que en la noche me han dicho, salimos de trabajar y nos sentamos a mirar. Prendamos el mate y nos sentamos a mirar el programa. Y eso es lindo. Lindo, sí. Es un mimo. Pedo miraría para el programa repetido, es, ¿no? Es un mimo. 41 de las 10, Diego. Busquemos la segunda tanda. Tirame la segunda que nos vamos. Queda poquito de la mañana del primer día hábil de este diciembre. No pega el baile, pero... A mover las patas, a mover las patas, a mover esa pata. A mover las patas, a mover las patas, a mover. La agencia de viajes Uruguay Mil Rutas. Somos una empresa dedicada al turismo nacional. Nuestro objetivo es que puedas recorrer y conocer nuestro hermoso Uruguay. Por más información, comunícate con nosotros 092-457-444. Uruguay Mil Rutas. Conectar con lo nuestro nos identifica. Los Rusitos siempre te premian. Nuevamente te presentamos una promo fantástica y repleta de regalos. En octubre, con tu compra, participás del sorteo de 5 órdenes de compra por 5.000 pesos cada una. En noviembre, 5 sorteos, más de 5.000 pesos en órdenes de compra para cada ganador. Y en diciembre, con tus compras, participás en sorteos gigantes. Los Rusitos y Tío Elvio, en diciembre, sortea 5 órdenes de compra de 10.000 pesos cada una y 2 motos 0 kilómetro. Sorteos increíbles para premiar a nuestros clientes. Octubre, noviembre y diciembre, una promo fantástica con 200.000 pesos en regalos. Y 2 clientes pueden pasar las fiestas con motos nuevas.
Branca, 24 horas. Sabés que en todo momento estamos para vos. Por eso las 24 horas podés contar con nosotros. Con una gran variedad de artículos, te aseguramos que vas a encontrar lo que necesitas y al precio justo. Branca, 24 horas, en Paraguay Ascencio. Con envíos a domicilio desde las 8:30 y hasta las 2 diariamente. Aceptamos débito y crédito para tu mayor comodidad al momento de pagar. Branca, 24 horas. Tú 24, siempre. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Nuestra misión es darle una atención de calidad a nuestros pacientes y mejorar su salud visual. Atendemos niños y adultos, realizamos recetas de lentes para VPS, toma de presión ocular, fondo de ojo, control de glaucoma y mucho más. Los esperamos en Rincón 245 de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Agenda tu consulta al 099-077-036 o al 473-22046. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Verón Ailes, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Rowloff. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922.
Supermercados Plaza 1, Viera 86. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda, calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más, con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. ¿Ya probaste los Frankfurter Guavillú? ¡Sí! ¡Guavillú! Suena bien y son riquísimos. Cada vez que probás un Frankfurter Guavillú, disfrutás del mejor sabor. Frankfurter Guavillú. Calidad Bordenave en cada bocado. Diciembre, en este diciembre 2023, divino, fantástico, fuera de serie. ¿Qué tiene, García? Bueno, ¿sabes qué le traje para hoy, para cerrar el programa? A ver. ¿Viste que es muy usual hoy en día que en los cumpleaños de los chicos lleven los personajes de Disney? El Hombre Araña. También, o por ejemplo, personajes de La Granja. Una bailarina de caño. Bueno, no tan así, pero bueno, depende. El cumpleaños de mi amigo Toti Forti es hoy y dijo que sí, iba a llevar uno. Ah, bueno, es de él, no es de niño, ¿no? Es un niño, Toti. Bueno. Un niño de 40. Si la señora lo deja. Señora lo deja, ah, señora es muy buena. Nada que ver con, con mi señora, ¿cómo? No me deja llevar compañerita así de bailarina de Bueno, pole. Mirá, pero quizás estos personajes te gustan como bailan. A ver. Son los personajes de Disney. Sí, y de La Granja, pero bailan a lo moderno, vamos a decir. ¿Qué perrean, es a lo moderno? Reggaetonean. Ah, perrean. Todo, mirá, yo no lo podía creer, pero la gente ya lo está usando. Está utilizando este tipo de personajes que para ambientar la fiesta. A ver, los personajes de Disney y de La Granja. Me traje dos, pero tenía muchos más. A ver cómo bailan los personajes en vivo, sí. Mierda. Ahí terminó. Qué largo el baile. No, ahí terminó. Pero capaz que lo puedo arrancar. A ver. No, ahí terminó. Capaz que lo pasé muy cortito, ¿será? Sí, evidentemente fue muy corto, ¿ves? Era corta la noticia nomás. Sí, ahí está mirando el chequeo ahí. Dura un segundo. Muy bueno. Ahí viene otro, viene otro. ¿Estás jodiendo? Así mismo.
se mueven, ¿eh? Mira cómo baila esa chica loca. Mira cómo mueve. Qué incómodo bailar con los trajes. Perdón, perdón, perdón. Pluto le estaba nalgueando a Minnie ahí en ese video. Por eso te digo, viste que es algo medio... Pluto la estaba nalgueando a Minnie ahí, le hacía así, a ver, a ver. Mirá, mirá, cuando entra Minnie en escena ahí. Mirá. No es Pluto ese que está ahí, no sé cómo se llama. Mira cómo baila esa chica loca, mira cómo mueve esa nalgota. ¡Ah, la nalgueó! Por eso te digo. ¡Me quiero morir! No es muy para los niños esto, ¿no? Vos sabés que sí, que es medio raro, ¿no? Es muy raro. Pero lo están utilizando en los cumpleaños. Si escuchabas hablar el muchacho, era un cumpleaños de un año. ¡Ay, qué cumpleaños ubicado, de un año! ¡Qué ubicado todo eso! Y perreaba el lobo y todo eso. ¡Qué lindo! No, la nalgota, no sé, le va a dar una nalgota, dijo. No sé si a nosotros nos va a gustar tanto, pero bueno, no sé. Ahí yo le pasé a ver si nos da el tiempo. Dios me libre, señores. Bueno, queda poquito de la mañana del día de hoy. Le mando un beso a la gente de Barraca Daimán, que llegaron los nuevos Somier en los diferentes modelos y tamaños. Si quiere, si tiene el video, vamos con el video. Si no, cerramos por acá con la venta. Usted me dice, Diego. No, vamos, estamos con la venta acá. Abrazo grande. La gente de Barraca Daimán, en la nueva opción Somier, recibimos 6 clases diferentes para que vos elijas. Tenemos desde una plaza hasta el de 3 plazas. ¡Qué bueno! Gigante. Voy a dormir en el de 3 plazas. Es un placer el de 3 plazas. Aparte... mirás de lejos al otro lado de la cama, así, ¿no? Barraca Daimán, Brasil 1248, Rodó 515, en la parte alta de Rodó 515, en el Home Center de Barraca Daimán, encontrás esto y muchas cosas más. Le mando un gran abrazo a todo el equipo de la Barraca, señores, que tengan una linda jornada. Bueno, queda poco de la madrugada de hoy. Qué raro todo que... Es muy bizarrote. Aparte que... la música, ¿te das cuenta? Ah, le dio con... ¡Ay! Se cayó la ratona. Aparte no miraron nunca en los dibujitos. Sí. Porque ese no es el novio. No, no, ¿cómo no. ¿Cómo va no, a ser no, eso? Si es solo el novio. Eso viste malo. Es como una... como un jugueteo todo. Es raro, ¿no? Para, después de los gurises se están asexuados tan temprano. Todos swingers, son esos muñecos ahí, se daban. Y, raro, y ahí estaba el perro desvestido. Terrible. Señores, 57 pasaron de las 10 de la madrugada. Ya nos vamos porque ya deben estar por llegar mi amigo Solís y mi amigo Tejeira. A la cuenta así de 4, el primer mensaje que diga me gané las leyes, se lleva el premio de la mañana del día de hoy y puede venir a buscarlo en la tarde. A las papas. Hoy, antes de hacer el sorteo, feliz día a todos los escribanos en su día. Hoy es el día internacional, sobre todo acá en Sudamérica, del escribano. Vaya nuestro saludo para todos aquellos que ejercen esta tan noble y necesaria profesión. A todos los escribanos, feliz día. Me gané las papas a la 1. Bueno, a las 2. A las 3. A las 4. Dale. Me gané las papas. Pará, carajo, deje quieto aquí. Karen 897/2, me gané las leyes, las dejo acá en el canal para que las puedas venir a buscar hasta las 2 de la tarde, podrás venir más tardar hasta las 2 de la tarde. Karen 897/2, se ganó las leyes. Fleming Hot, señoras y señores, nos vamos. Bueno, nos vamos. Que tengan todos una muy linda jornada. Nos encontramos en la radio tipo 19 y poquito para hacer la marca en la radio, señoras y señores. Muchas gracias a todo el equipo del canal y a usted, García. Bueno, que tenga una linda jornada. Muchas gracias, Emma. Igualmente, gracias a todos por acompañarnos y por elegirnos cada mañana, sí, cada tarde y después a la noche también. Gente, por si no les alcanza. Chao, pasarla lindo. Gracias. Chau.